Bienvenidos a este segundo programa de la temporada 2019, temporada número 14 de Deporte Marcial TV, para que vos puedas, como decimos siempre, disfrutar de toda la adrenalina en las artes marciales y deportes de contacto. Tuvimos muy buena respuesta del sorteo, así que te vamos a mostrar de nuevo estos excelentes auriculares que nos ha proveído la gente de Procel. ¿Cómo haces para participar? Muy sencillo. Ponés 3515-115, fíjate en el zócalo de la pantalla y ya estás participando. Mandanos un WhatsApp, mandanos un mensaje de texto, o si no, entra a nuestro Facebook de Deporte Marcial TV y dejanos tu comentario y decir que querés participar por los auriculares de Procel. En Deporte Marcial recibimos al invitado. Arrancamos así este segundo bloque de Deporte Marcial TV. Bueno, Alejandro, bienvenido nuevamente a Deporte Marcial TV. ¿Cómo estás? Un gusto, Fernandito, tanto tiempo sin estar acá presente en tu programa. Así es. La verdad, cuando decidí hacer el arranque de este micro emprendimiento de este año en Deporte Marcial TV, y justo fue cuando vos viajaste a Londres, ¿hacer qué? Y dije yo, lo tengo que llamar a Ale, lo tengo que tenerlo acá, porque no cualquier instructor de taekwondo de la WTE hace lo que hiciste vos, Ale. Mira, Fernando, fui convocado por la escuela CMS de Londres, del maestro Omar Ali, que decidió hacer un seminario internacional para reforzar el conocimiento de sus alumnos con miras a tener un nivel competitivo que sea importante. CMS es una escuela nueva, está inmersa dentro de la comunidad musulmana, intenta, en un lugar donde hay un nivel muy alto de taekwondo, pelear de igual a igual con las demás escuelas de taekwondo de la ciudad de Londres. Ah, mira vos, mientras con nuestros televidentes vamos a ir compartiendo imágenes de lo que vos has hecho allá en Londres. Qué lindo, la verdad, tener la posibilidad de que te convoquen en un deporte tan amateur como el nuestro, y encima te bancaron el viaje, te bancaron allá y conociste Londres. Conocí Londres, afortunadamente, como tú lo estás expresando, corrió con todos los gastos que tuvo mi viaje, mi estadía, y estuve como 2 semanas, no solo hice el seminario, sino después me quedé trabajando con esta escuela y con otras de otras artes marciales afines al taekwondo. Metiéndonos un poquitito en lo que es la parte de taekwondo WT, ¿cómo encontraste el nivel, cómo viste el nivel de la gente de allá WTF, o WT como lo decimos ahora, en Londres con respecto a lo que hacemos acá en Argentina? Mira, Inglaterra, el Reino Unido, crea conocimiento dentro de lo que es el taekwondo. O sea, nosotros no estamos en ese nivel técnico. Tienen los recursos económicos y tienen los recursos humanos para poder hacer este tipo de cuestiones. O sea, que tienen un alto nivel de taekwondo, pero un alto nivel a nivel internacional. O sea, cualquiera que se vaya a enfrentar con un inglés sabe que va a tener inconvenientes. Estamos acostumbrados a verlo en todas las finales, competidores de diferentes categorías de Inglaterra. ¿Y en qué categorías son los más fuertes ellos? Mira, son muy fuertes en femenino, tienen un par de competidoras realmente muy interesantes, pero yo creo que el tema pasa un poquito más por la estructura deportiva que ellos tienen. Quizás a nosotros nos falta un poquito más para llegar a tener eso, porque también es una cuestión de recursos. Pero de mi experiencia, uno va a dar un seminario y es lo que va a dar, pero también ve qué es lo que se puede traer. Esa era mi próxima pregunta. ¿Qué pudimos traer? ¿Qué pudimos rescatar? ¿Qué cosa positiva o negativa que hayas visto vos allá? Decir, no, esto lo hago, esto sí lo traigo. No, uno en el imaginario siempre piensa, bueno, yo me voy allá y voy a copiar la técnica de esto, esta forma de hacerlo. Y la realidad no, nunca es así. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿En qué se diferencian? Básicamente en educación. Pero la educación no solo de los niños, sino también de los padres. Realmente respetan y apoyan a los entrenadores. O sea, el entrenador tiene la palabra y la palabra del entrenador. Es la última, el entrenador dice, esto es así y se hace así. Muchas experiencias ven eso, que a lo mejor nosotros desde nuestra idiosincrasia en este momento lo veríamos como que el entrenador es bastante rudo con los alumnos. Pero algo que era como cuando vos como empezaste. Cuando nosotros empezamos y nos agarraba el coreano con una barbarita. No digamos cuándo. No es tan así, pero sí son rectos. Y si el instructor reta a un alumno, tenés por seguro que cuando termine la clase el padre lo va a retar todo. Mira, vas a participar. Por supuesto. De los auriculares de Procel, mándanos un mensaje por WhatsApp o de texto al 3515-115-915. Ale, ¿cuál
¿cuáles son las diferencias? ¿Qué cosas hay de diferencia con lo que nosotros hacemos acá en la Argentina? No solamente con el taekwondo, sino con las otras artes marciales. Mira, la segunda diferencia fundamental en esto, digamos que son un poco más abiertos de mente. Nosotros, si yo hago taekwondo, solo hago taekwondo, y si hago otra cosa, ya me empiezan a ver mal mis compañeros. Allá vos tenés alguien que hace ITF y puede hacer full contact, alguien que hace full contact y puede entrar a competir en el WT, y no hay ningún problema con eso. Nosotros somos bastante estructurados. Aquel que tiene talento, aquel que es bueno, es convocado por seleccionadores nacionales y puede participar en el deporte sin ningún inconveniente, sin restricción. Algo de eso hicimos una vez allá por el 2002 con Luis. Algo de eso hicimos, sí. Un alumno, ¿de cuándo nosotros teníamos? Un alumno de mío, de Tanchudo, tenía unas cualidades excelentes, así que se lo pasamos a ver que hiciera también taekwondo. Y se destacó bastante bien. Hasta que tuvo problemas con el columno y tuvo que dejar de entrenar. Así es. ¿Te gustaría cerrar con algo, Ale, comentándonos este excelente viaje allá de Londres? No, básicamente darle un agradecimiento al entrenador Omar Ali, que es quien me convocó, a David Klivak, que fue quien trabajó conmigo, también entrenador a nivel internacional, y al afamado competidor olímpico Levent Tunkat, que entre los tres hicimos ese seminario. Bueno, gracias Ale por estar nuevamente acá en Deporte Marcial TV. Te recordamos, no te olvides de participar por el sorteo de los auriculares de Procel. Mandanos un WhatsApp al 3515-115-915 y nos vamos. Pero te vamos a dejar este tip de defensa personal. Hasta la próxima semana. Chao. ¿Lo querés? Lo tenés. El oponente tiene un agarre simple en la calle o un agarre doble en la chaquetilla. A ver, veamos. ¿Sí? Lo que generalmente hace todo el mundo es tratar de zafar, pero cuando la masa muscular de la otra persona es mayor, es muy difícil. Agarre fuerte. Es muy difícil zafar. Bien. Lo que generalmente buscamos es una respuesta rápida, una acción rápida, como una distracción, pero que la distracción a la vez sirva para golpear al compañero o al atacante. En este caso viene el doble agarre, viene el doble agarre. Lo querés, lo tenés.